Puede que a algunos nos gusten los días de lluvia, pero a mí, personalmente, me encantan. Lo que me ha llevado a investigar un poco sobre ella, así que os resumo lo que he descubierto en estas 10 curiosidades. 1. Lo que más me gusta de la lluvia es su olor característico. Normalmente se dice que huele a tierra mojada, pero se ha descubierto que en realidad se debe a una bacteria llamada Streptomyces coelicolor. Se encuentra en la mayoría de los suelos y produce una sustancia llamada geosmina, palabra de origen griego que significa aroma de tierra. Así que tampoco estábamos tan equivocados. Al parecer, esta bacteria produce unas esporas diminutas en el momento de sequía y las libera en contacto con la lluvia. Entonces el aire, que ha quedado más limpio, se encarga de esparcirlas incluso por lugares donde todavía no ha llegado la lluvia. Tal vez esa sea la explicación de por qué este olor es más fuerte cuanto más tiempo ha pasado sin llover, ya que la bacteria ha tenido tiempo de producir más esporas. Los científicos sospechan que esta molécula puede ser detectada por el olfato de los camellos. Si esta teoría es cierta, explicaría por qué los camellos de Gobi son capaces de encontrar agua a más de 80 kilómetros de distancia. Una habilidad que en el desierto marca la diferencia entre la vida y la muerte. 2. La típica forma de lágrima con la que normalmente se dibujan las gotas es físicamente imposible. La tensión del agua nunca permitiría formar un pico. La forma real de las gotas de nube es generalmente esférica, aunque las más grandes acaban deformándose por abajo por la resistencia del aire, por lo que se verían más parecidas a esto, o incluso rompiéndose en el aire. 3. ¿Sabes de qué color es la Estatua de la Libertad? Sí, ahora es verde. Pero, ¿sabías que su color original es el del cobre? En realidad, está construida con chapas de este metal, y cuando se colocó en 1886, ese era su color. Pero con el paso del tiempo, debido a la humedad y a la lluvia, se fue oxidando formando una capa de cardenillo, muy común en las monedas de cobre antiguas. 4. En Venus también llueve, pero de nada nos serviría el paraguas, ni siquiera un paraguas de plomo, ya que no llueve agua como en la Tierra, sino ácido sulfúrico. Aunque parece ser que ninguna gota llega a tocar el suelo, ya que se desintegran antes de llegar. 5. En el monte Waialeale, situado en la isla Kauai, la más poblada y antigua de Hawái, llueve una media de 350 días al año, el lugar con más días de lluvia del mundo, con tan solo unas 2 semanas de descanso al año. Esta isla también es conocida como el desagüe del mundo, por la forma que tiene de un embudo gigante, donde acaba el agua de toda la lluvia a través de finas cascadas. 6. Las gotas más grandes se registraron en las Islas Marshall de Brasil. Se estima que algunas llegaron a medir hasta 1 centímetro de diámetro, cuando el promedio está entre 1 y 2 milímetros, es decir, casi 10 veces más pequeñas. 7. El tiempo que tarda una gota de lluvia en llegar al suelo está condicionado por tantos factores que es imposible calcularlo con exactitud. Pero suponiendo un escenario con las condiciones perfectas, es decir, que no haya viento ni ningún factor que altere su trayectoria, y aplicando la fórmula empírica de Newton, se calcula que una gota de 5 milímetros, que sería la media mundial, que cae de una nube a 1.800 metros de altitud, tarda en llegar a la superficie unos 4 minutos y medio. 8. La lluvia de sangre, o lluvia roja, es un fenómeno que ocurre en pocas ocasiones, pero registrado desde tiempos antiguos. Plutarco ya habló de la lluvia sangrienta que cayó después de las grandes batallas con los hombres de Criso. Él creía que la sangre del campo de batalla se evaporaba cayendo después junto a las gotas del agua de la lluvia. Pero la última registrada fue en la India, en el año 2001. Una lluvia especialmente impresionante, no solo por su color rojo, sino porque duró casi 2 meses. Hay muchísimas teorías sobre la causa, desde partículas de polvo del ambiente hasta teorías extraterrestres. Pero la mayor revolución ocurrió cuando Godfrey Lewis, un físico indio, analizó algunas muestras y verificó que contenía células del tipo de las plaquetas humanas. Pero no os alarméis, ya que después se demostró que esas partículas eran muy similares a las de las algas y esporas de hongos del tipo Trentifolia. Pero el color rojo no es el único que ha teñido la lluvia. También se han registrado de color negro debido a la ceniza volcánica y blanco lechoso por la suspensión de piedra caliza, es decir, el material de las tizas. Incluso amarillo o verdoso debido a un exceso de polen en el aire. 9. La magnitud del ciclo del agua es impresionante. Se estima que 16 millones de toneladas de agua caen del cielo cada segundo, ya sea en forma líquida, de nieve, granizo o rocío. A través del proceso de evaporación, toda esa humedad vuelve a la atmósfera y así el ciclo continúa sin cesar. 10.
Tal vez, las lluvias más sorprendentes son las lluvias de animales, comúnmente peces o ranas. Una posible explicación de que puedan caer animalitos del cielo es que fuertes vientos o tornados que viajan sobre el agua puedan capturarlos y arrastrarlos varios kilómetros hasta soltarlos en tierra firme. Como la lluvia de lloro en Honduras, un fenómeno que se repite anualmente entre los meses de mayo y julio. Y es que después de fuertes lluvias tropicales, se encuentran cientos de peces esparcidos por el suelo aún vivos. ¡Pobrecitos! Aunque en este caso, no se tienen pruebas científicas de que realmente caigan del cielo. Si te gustan los tops con infinidad de datos curiosos, te recomiendo que visites el canal de Random Top. En él encontrarás muchos datos interesantes que seguramente desconocías. Puedes visitar su canal pinchando en la imagen o en la tarjeta que aparece aquí arriba. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, espero que le des un me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya para no perderte los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!